Bona tarda, benvinguts, benvingudes. El meu nom és Gemma Nierga, sóc l'encarregada de conduir avui aquest acte. Us volia dir que, a més de periodista, sóc sòcia d'Oxfam Intermón des de fa 3 hores. Quan avui era conscient que m'havia de pujar en aquest escenari i enfrontar-me a tots vosaltres i mirar-vos als ulls, he pensat que em faria una mica de vergonya doncs, no formar part d'aquesta gran família que sou vosaltres. Moltes gràcies, Gemma. Bona tarda a tothom. Intentaré fer-les este, digamos, resumen de lo que hemos hecho en este último año, de lo que hemos podido hacer con su apoyo y con su solidaridad. Porque realmente todo lo que hacemos es gracias a que nos brindan apoyo. Y a que nos brindan apoyo económico, que es esencial para poder financiar programas, para responder en las crisis humanitarias. Pero porque nos brindan aliento, que si cabe, es mucho más importante. Y es gracias a ustedes, a todas, todos, 236.000, 8.000 personas nuevas, como ha sido Gemma hace horas, pues hay otras 8.000 más, lo cual es extremadamente estimulante. Y cuando dicen pues, que la crisis y que no hay una solidaridad, no es cierto, sí la hay. Nosotros sentimos que sí hay esa solidaridad hacia las personas y hacia las poblaciones que se desconocen muchas veces. Para construir ese futuro sin pobreza, que es lo que queremos, es esencial que enfrentemos las desigualdades, las brechas de género, la desigualdad económica extrema, las brechas en las oportunidades, en la precariedad en el mundo laboral, en el campo fiscal, para financiar esos derechos sociales. Que se construya esa economía más humana que ponga a la persona en el centro y no al capital como hasta ahora. Así que muchas gracias. De esto nos va a hablar Frágil Equilibrio. Por eso cuando lo vi en una versión bastante inicial, porque era como una versión previa que estaba sin montar, porque me la habían pasado para hacer comentarios, dije, esto no solamente voy a hacer comentarios, a esto nos debemos asociar, porque engarza con nuestros valores, con sus valores, con aquello que nos une, porque denuncia algunas situaciones que queremos denunciar y especialmente porque habla sobre esperanza. El mundo vivo, y hablo de la vida en general, es como una cosa frágil, hermosa. Por eso la vida es un milagro y hay que cuidarla. Así como vamos, uno tiene la impresión de que vamos a una hecatombe, un desastre. Quand un peuple blanc va en Afrique chez nous, on ouvre les bras, on l'accueille. Mais moi, j'ai l'impression qu'en Europe, quand un Africain va en Europe, ça ne les plaît pas. Ça, voilà pourquoi ils ont créé des machines à tuer au Maroc ici. Tout ça, là, c'est parce qu'il n'y a plus de barrière. C'est devenu quoi? C'est pas une guerre. Yamete, kane nai no ni, dou yatte seikatsu shite kunotan ka? Machine toka shite yo ne, shikoto no. そうやって死にたいって思う自分もなり得る話だと思うんですよ今の自分でも。Cada 30 minutos han dicho esta mañana la tele. Hay un desastre. Yo que no asimilaba que me iban a echar el día 3 de marzo a las 8 de la mañana. Cuando ves 100 tíos armados hasta los dientes, más de 20 furgones en la calle, te ponen los huevos y la garganta. A ti se llama valiente. Tant qu'on ne rentre pas en Europe, nous on est considérés comme des morts, non vivants. Notre vie n'a pas de sens. Ici, c'est une cimetière pour nous, une cimetière. Notre démocratie est très mentirosa. Si nous atteignons un sentido plus viejo, griego, gobierno del pueblo. Quel est le pueblo qui gouverne? À l'heure aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Donc, on n'a pas besoin de vivre en forêt. Los únicos derrotados definitivamente que hay en el mundo son los que bajan los brazos. Aquellos que se equivocan y vuelven a levantarse están vivos. お金持ってて何でも買えるじゃん。でも、まあ時間を変えてないよね。El hombre puede llegar a claves superiores, pero eso necesita una humanidad. Es como un reto por delante. ¿Podremos?
Estaban parlant ara amb el Xema i tu me decías, mira que la he visto veces y me sigue gustando y cada vez descubres seguramente cosas nuevas, ¿no? Así es, o sea, es una excelente película de ir a unos valores hondos, profundos, de que nos hablan, que nos interpelan muy, muy dentro, que a mí me emocionan. Lucas, el otro día tú me decías, noto que la gente sale con ganas de vivir, que la gente sale feliz. ¿Verdad que yo es la segunda vez que veo la película y hoy he captado más este mensaje final tan, tan positivo, ¿no? Sí. Tan optimista, la vida es que es el valor máximo que tenemos. Exacto, ese era el mensaje que quería transmitir Guillermo con la película y por eso el final es con un tono positivo, porque no quería ser solo una película de denuncias, sino una película que incite al cambio, que invite a cambiar primero tu mundo y luego el mundo, si se puede. ¿Por qué interrelacionar estas realidades, ¿no? Por una parte los desahucios, aquí en nuestro país, por otra parte África y de repente Tokio. Claro, la película era esa. La idea que tenía Guillermo desde un principio era relacionar a los africanos, que es la gente que no tiene nada a nivel material, pero tiene muchas ganas de vida, mucha fuerza y muchas ganas de luchar, contraponerla con los japoneses, que son quizá lo contrario. Se supone que son gente que para lo que dicta la receta capitalista son triunfadores, son gente con unos salarios brutales, pero luego la realidad es que no tienen ninguna ganas de seguir luchando por esta vida. Y ahí estaba la película. Ahí empezó la idea de la película para Guillermo y la complementó con la idea de los desahuciados, que son los perdedores de Occidente, demostrando que dentro de Occidente no es solo gente que está intentando llegar a Occidente, sino que dentro de Occidente también existen los perdedores. Me ha parecido que en cierto momento de la película pues se ha manifestado abiertamente en contra de la economía de mercado. Sí, hay una clara crítica al sistema capitalista en esta película, pero tampoco se aboga por nada más que la vida. Lo que se dice es que hay que poner el valor de la vida por encima de valores como el beneficio económico o la propiedad privada. Molt bé, doncs acabem aquí, ho deixem aquí, Xema. Moltíssimes gràcies, Lucas. Gràcies. I gràcies a tots vostès per la companyia. Bona nit.